aseguran que está marchando muy, pero muy bien el blanqueo de capitales. Dicen que ya se han abierto unas 100.000 cuentas de regularización de activos desde que ha comenzado este programa. La primera etapa de este plan cierra el 30 de septiembre y se espera que al final de este programa se blanqueen unos 4.000 millones de dólares. Aunque no se descarta que el ministro de Economía, Luis Caputo, extienda por unos días más, desde la AFIP aseguran que no habrá prórroga. Al gobierno lo que le interesa es que las personas saquen debajo del colchón los dólares que tienen guardados, porque necesita las reservas para el Banco Central de la República Argentina a través de los depósitos. El blanqueo se divide en tres etapas. La primera cierra el 30 de septiembre, la segunda el 31 de diciembre y la última el 31 de marzo de 2025. Si declaras más de 100 dólares, no pagas impuestos. Pero si declaras más, vas a tener que tributar el 5% del total. Te recuerdo que la fecha de cierre es el 30 de septiembre y te recomiendo que consultes con tu banco o tu asesor financiero, pero no pierdas esta oportunidad.